¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Vamos a subir este video de donde estamos injertando nogal aquí en Nuevo Casadrán de Chihuahua. El árbol que originalmente se sembró es un árbol de la variedad Riverside, y ya cuando tienen un grosor aproximado de media pulgada en adelante se pueden injertar con las variedades de las que vas a pretender tener la producción, que en este caso es Western. La Western. Aquí estamos con Félix, es el profesional de esto. Esta vareta la pizca al día de un huerto de nogales Western, de los brotos de la nogalera, y pues aquí vamos a ver cómo con esa navaja toma el broto y lo injerta en el otro árbol. ¿Cuántos años tienes haciendo esto, Félix? Aproximadamente unos 10, 12 años. Y aquí el día de hoy acompaña a Félix su hijo. Esto es todo un arte, ¿no? Pero es un oficio que muchas veces se va transmitiendo generación a generación. ¿Usted con quién inició a hacer esto, mi Félix? Pues con mi papá. También, miren, ahí le está con la misma navaja, se le hace el corte al... ¿qué es? ¿La corteza? Sí, la corteza al árbol. La corteza, más o menos, pues ya él tiene ahí la práctica, sabe el grosor del que está quitando. Más o menos le hace el corte un poquito más para que tenga donde encarnar. De encarnar. Y una vez que se hace el injerto, se procede a poner un hule, que en este caso es pues para que se pueda adherir de una manera pues más uniforme, más firme el injerto al árbol. Una vez que se hace el injerto, ¿qué es lo que sigue en este proceso, Félix? De aquí sigue, hay que cortarlo para que empiece a trabajar el árbol, y luego hay que tabaquear. De aquí para arriba hay que tabaquearlo para que empiece a brotar este injerto. Para darle crecimiento, ¿verdad? Sí, para que empiece a brotar. Muy bien. Pues miren, aquí tenemos, no, la verdad es que no lo hemos cuidado como debe ser, pero de los injertos del año pasado, este es un injerto que ya creció. Aquí este árbol ya se cortó. Falta trabajarlo, tabaquearlo, amarrarlo para que este árbol tenga pues el crecimiento hacia arriba. Tenemos ese injerto, este otro injerto que ya pegó. Aquí el año pasado tuvimos un problema de agua, entonces algunos injertos no brotaron, como es el ejemplo de aquí. Entonces se van a volver a injertar. Acá tenemos otro que sí pegó. Entonces pues aquí tiene mucho trabajo mi Félix. Les dejamos este video para una pequeña muestra de cómo se injerta el nogal aquí en Chihuahua.